Muy buenas tardes, en este momento nos encontramos en el fraccionamiento Valle Dorado en Bahía de Banderas. Soy José Luis Preciado, informándole para nuestros seguidores Noticias TV y Noticias TV Nayarit. Pues estamos informando sobre una persona fallecida de la cual pues se conoce de fuentes extraoficiales. Se conoce fuentes extraoficiales que esta persona falleció. Es un trabajador de una paquetería, de una empresa paquetería, quien pues comentan que la persona al parecer sufrió un infarto. La persona al parecer venía en esta camioneta donde camioneta donde se puede apreciar a la parte trasera que hay, está la persona fallecida en ese lugar. Servicios periciales ya están en lugar, policía municipal y agencia de investigación criminal son los que llegaron aquí al sitio, por la avenida Valle de México, esquina Valle de Atecuaro. Este es el lugar donde pues esta persona se encuentra fallecida. Se desconocen hasta el momento más detalles, solamente se conoce que a las autoridades correspondientes informaron sobre el fallecimiento de esa persona, al parecer del sexo masculino, a la cual reportaron inconsciente. Arriba al lugar, socorristas y paramédicos de Protección Civil arriban a este lugar y se dan cuenta de que la persona ya se encuentra sin signos vitales. Personal del CEMEFO pues ya están en el lugar. Es una camioneta vagoneta con placas UJ18567, la cual atrás de esta camioneta se encuentra el vehículo y se encuentra la persona fallecida. Le comento, hasta el momento se desconocen detalles, solamente se conoce que esta persona pues la reportaron fallecida, y esa es la información que tenemos hasta el momento. Están cerrando la vía, están cerrando la cinta de acordonamiento. Está ya la unidad de CEMEFO, está unidades de la Fiscalía General del Estado. Pues acaban de cerrar la calle también, calle de Atecuaro, Valle de Atecuaro. Ese en la Valle de Atecuaro, en un domicilio, en la cochera de un domicilio, cruce con Valle de México, aquí en Valle Dorado. Esta es la información que le tenemos hasta el momento. Soy José Luis Preciado, sumándole para los seguidores Noticias PB, Noticias PB Nayarit. Muy buenas. Un buen día y en unos momentos les damos más información al respecto. Le comento para los que se acaban de conectar a esta transmisión, se trata de una persona fallecida que fue encontrada en la cochera de un domicilio ubicado en la esquina de la Valle de Atecuaro y Valle de México, en el fraccionamiento Valle Dorado, la delegación Valle Dorado en Bahía de Banderas. Es una persona, al parecer, empleado de una paquetería, de una empresa de paquetería que conducía al parecer un vehículo Transit Custom con el número 1465 de color blanco con placas UJ18567. ¿Llegó la jurídica? Ya en estos momentos personal de CEMEFO se encuentra trabajando en las maniobras para recoger algunos indicios, aunque se presume y se comenta que al parecer murió de un infarto este joven, este hombre empleado de la empresa de paquetería. En un momento les damos más información, es la única información que tenemos hasta el momento, no hay más detalles.
vamos a seguir informando en un momento. Muy buenas tardes.